día de ayer, representantes del bloque de la UCR y del Movimiento Popular Fueguino, así como el legislador romano del Frente para la Victoria, pero no en representación del bloque, tuvimos una reunión con el Frente de Gremios. La verdad que, bueno, desde lo personal, la verdad que para mí ha sido muy positivo. Hemos podido dialogar en el marco del respeto institucional que merece la legislatura y que además merecen los sindicalistas como representantes de sus afiliados. Y bueno, y en este caso en particular que nos toca a nosotros ser legisladores, ¿no? Pero principalmente en el marco institucional de la legislatura, eso es lo que uno rescata. Hemos podido comenzar a avanzar en el análisis de las leyes. Digamos, los gremios han aceptado ya no la derogación total, sino comenzar en el análisis, ver los artículos que se entiende que se deberían derogar, los que se deberían modificar. Hemos comenzado con el análisis de la ley 1068, 1076 y la 1072, que tiene que ver con las RUPE. Así que en el día de hoy, a las 2 de la tarde, comienza la reunión técnica para el análisis de la 1076, que es la reforma de la 561, que es el régimen de jubilaciones. Para el día jueves, a las 16 horas, se va a iniciar tratamiento a la ley 1072, que es la modificación de las RUPE, del régimen único de pensiones, que no solamente incluye las pensiones por discapacidad, sino también veteranos, vejez. Así que para esto también están invitados los gremios y a su vez los distintos representantes, principalmente de lo que tiene que ver con discapacidad, que en principio sería uno de los más afectados. Si bien el espíritu de la ley precisamente no fue perjudicar, pero bueno, analizaremos dónde es que está o se ha cometido el error para poder subsanarlo inmediatamente. Una vez finalizada esta discusión con los gremios, ¿cree que se van a dar los consensos necesarios dentro de la legislatura para que se apruebe estas modificaciones? Mire, nosotros apuntamos a eso. Estamos intentando conseguir los consensos necesarios. Como todos sabemos, la legislatura se maneja por mayorías y minorías. El oficialismo tiene la mayoría en esta legislatura y además el propio régimen de la Cámara lleva a las mayorías y minorías. Pero nosotros apuntamos siempre al consenso. Desde nuestro bloque le hemos dado al gobierno, al ejecutivo, a la gobernadora, a sus distintos funcionarios, entendemos el tiempo más que necesario para poder resolver el problema que deben resolver ellos. Uno tiene que entender que no es deslindar las responsabilidades de la legislatura, muy por el contrario, pero entendemos que es el poder ejecutivo el que tiene la máxima responsabilidad.